que rendirá honores a las autoridades ubicadas en el palco principal. ¡Viva la patria! Aquí están los aliados de la paz. Pero ahora sí se vino ya el desfile con la tropa profesional, ¿no? Comandante de entrenamiento y alistamiento del ejército argentino, en su carácter de jefe de tropas, encabeza el desfile de los efectivos de las tres Fuerzas Armadas, a los que se suman hoy la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal. También estarán con nosotros los efectivos de la PSA. Y ya frente a nosotros, encabeza el componente de desfile terrestre, el subdirector general de Educación, comodoro don Gonzalo Tolosa. Este personal no solo tiene el corazón alado, no solo tiene el alma celeste y blanca, tiene el compromiso inclaudicable de ser defensores del mayor desafío, custodiar y garantizar la paz en todo el cielo argentino. Esta es la Fuerza Aérea Argentina, dándole un digno marco a este 208 aniversario. Desfilan frente a nosotros las distintas banderas de los institutos de formación, de las delegaciones, de nuestra institución. Fuerte el aplauso a los aliados de la paz. Las distintas banderas de los institutos de formación, de las delegaciones que hoy estarán con nosotros y nos acompañan ejecutando los sonidos de la marcha que nos identifica a las argentinas, la banda de música dependiente de la Secretaría General del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Nosotros tenemos el desfile ahorita el 20 de julio. Aspiramos que el presidente no vaya a meter guerrilleros a desfilar, güey. Porque como va ese hueputica, va a meter esos guerrilleros a los bloques a desfilar, hermano. Esperemos que no, ¿no? Se aproximan a desfilar frente al palco oficial el cuerpo de cadetes de la Escuela Las escuelas, de Aviación ¿no? Militar, instituto donde se forman los oficiales, futuros custodios, los guerreros y guardianes de los cielos de la patria. Allí se formaron nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas. No sé, yo este desfile lo veo más organizado, muchachos. Heroica. Lo veo como con más mística. Nuestros cazadores y aviadores. ¿Sí o no? Nuestros pilotos de combate. No sé, yo lo siento así, porque pues yo he visto otros desfiles militares argentinos, pero como este como que se siente diferente, parce. No sé si era por la línea del gobierno que cambió, pero sí se siente diferente realmente. Se siente más organizado. Y continúa la escuela de su. Para la gente se ve que está como más emotiva. Fuerza Aérea de Córdoba. Más motivada, perdón. Y de Ezeiza, donde son formados. Pulito el paso, ¿no? Suboficiales del a la manito cuerpo operativo y técnico. Detrás de la Escuela de Aviación sigue esta escuela que forma a los suboficiales en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires. Hombres y mujeres que la integran son los representantes del pasado, presente y futuro de la Fuerza Aérea Argentina. En cada uniforme vemos honor y gloria. En cada uniforme vemos juramento. Vemos los colores de nuestra patria. Vemos la entrega y vemos la pasión por custodiar, vigilar y cuidar desde el cielo y la tierra a todos los argentinos. Yo sí he notado, muchachos, que a pesar de que Argentina ha vivido durante varios años
por gobiernos de izquierda, no se ve mucho cambio. O sea, no es, las fuerzas militares no están tan adoctrinadas, ¿no? No se ve. No sé si internamente pase. A diferencia, por decirlo, del ejército venezolano, donde básicamente esa gente está totalmente adoctrinada. Aquí no se ve, ¿no? O sea, en las fuerzas militares argentinas como que no. Si se intentó, creería que no se ha hecho mucha fuerza por adoctrinarlos de manera política hacia la izquierda a los militares. Usted ve un desfile venezolano y es totalmente adoctrinado. O sea, ellos desde el cántico de anti-yanquis, anti-revolución y toda esa huevonada. La forma de vestimenta, todo, ¿no? Creo que el ejército argentino ha conservado esas tradiciones militares de siempre, ¿no? Creo yo, muchachos, por lo que veo, ¿no? No sé internamente si sea así. Por el niño con su trajecito, ¿no? Nacional, a una fuerza que despliega las alas, un gran equipo que tiene el orgullo de pertenecer, que tiene coraje y que trabaja con ese espíritu que hoy, 2024, sigue inquebrantable. Pasito pulido, ¿no? Con la mano ahí, arriba. Es difícil porque hay que saber coordinar hasta la altura de la mano y todo. Para no quedar como un pulpo eso así, que haga así las manos así. Sí, porque se ve muy uniforme cuando levantan la mano. No perfecto, pero se ve uniforme. Vea. Fuerza aérea, ¿no? Fuerza aérea que dijeron, ¿no? ¿Tienen dos escuelas? Muchachos, pregunta, gente argentina. ¿Tienen dos escuelas? Porque decían que en Buenos Aires y en Córdoba. Se ve perfecto, ¿no? La marcha. Se acerca a este sector el Liceo Aeronáutico Militar. Decíamos como Instituto de Enseñanza Complementaria, comprometidos también con la formación integral de las nuevas generaciones. Continúan su paso efectivos de la compañía histórica. El primer general que veo ahí, pues es de la Fuerza Aérea, me imagino que está aplaudiendo ahí. Oye, les tocó todo a todos de pie, papi. Todos están de pie ahí pegaditos a una baranda, ¿no? No es que como usted los ve sentados, tenemos tronos, ¿no? Todo el mundo de pie, weón. Esa es la diferencia, ¿no? De la mentalidad, cómo se cambia la mentalidad de la gente, ¿no? Porque yo pensé que apenas pasaran los... Yo pensé que apenas pasaran los veteranos, todo el mundo se sentaría. Y yo no veo sillas, no veo nada. Todo el mundo está de pie, vea. Este paso, vea, este paso inicia con el talón y termina en la punta. Posibilidad.
va a quedar una de las aviaciones más fuertes de Latinoamérica con la compra de los aviones, ¿no? Creo que los F-16 que les va a llegar o ya los compraron, no sé, no he visto noticias al respecto. Es el uniforme de la Fuerza Aérea Argentina es muy parecido al de nosotros. El color. Por el color y el corte. Es muy parecido al de nosotros, sí, señor. Analizándolo bien, es muy parecido al de la Fuerza Aérea Colombiana. Comandos de la Fuerza Aérea. Nosotros la primera brigada aérea de Palomar, cuna de la aviación militar, unidad transportera de la Fuerza Aérea Argentina, de la séptima brigada de Moreno, las alas rotativas de la nación, nuestras balas al rescate con su presencia tricontinental, de la base aérea militar Merlo, donde se forman los centinelas de nuestro aeroespacio. Los ojos fijos de las alas de la patria en los radares, siempre vigilando y controlando el cielo argentino. Cada inmigrante es el reflejo de una vocación alada que sigue por... Juan José, saluditos, ¿cómo vamos? Eso estaba hablando al inicio del video, ¿no? Donde yo indico, bueno, veo que las fuerzas militares argentinas, a pesar de que han tenido muchos años de gobierno izquierda, no se ven tan ideologizadas. Se me enredó la lengua ahora, güey. Bueno, no se ve mucha ideología de izquierda dentro de ellas mismas. O sea, aquí lo vemos. Y en un desfile pasado también que lo hice... lo vi también, ¿no? Porque por decirlo, usted va a ver un desfile del ejército venezolano, hermano, eso es una vaina revolucionaria. Desde que les cambiaron hasta el nombre, ¿no? Ejército revolucionario, yo no sé dónde putas. Y todas las arengas son antiimperialistas y toda esa huevonada. Y aquí uno ve la vuelta que es un ejército que ha mantenido su esencia, ¿no? Su misticismo, su doctrina desde el paso de los tiempos y no se han vuelto como en ese campo izquierdoso, ¿no? Todavía, ¿no? No sé internamente, ¿no? Pero pues esto es lo que podemos ver acá en el video. La banda de música del Estado Mayor General de la Armada, dirigida por la teniente de fragata Rosana Olin. Esta banda de música fue creada en el año 1936 con el propósito de brindar un valioso aporte a la rutina diaria de la institución, ofreciendo un marco musical al quehacer naval. Consta de 66 miembros, todos ellos provenientes de diversos puntos del país, y entre su repertorio se pueden destacar entre marchas militares y canciones populares de tango, folclore e internacionales.
acercan al palco oficial los cadetes de la Escuela Naval Militar, al mando del señor director comodoro de Marina, don Pablo Germán Basso. Allá no hay generales, no, allá son comodoros. Es la encargada de formar a los futuros oficiales de nuestra Armada para que actúen en defensa de la patria. Allá los generales son comodoros, ¿sí, no, muchachos? En Argentina, ¿no? O si hay generales, ¿o cómo es la vuelta? Porque siempre he escuchado ahorita es comodoros, comodoros. Abarcando aspectos académicos, tanto técnicos como profesionales y humanísticos, que les permitirán enfrentar los complejos y cambiantes escenarios futuros. Periódicamente se realizan prácticas profesionales en unidades navales y de infantería de marina, efectuando barcos y campañas donde se amalgaman los conocimientos teóricos del aula con la realidad de los buques y batallones de la Armada Argentina. Pero hay harta gente, muchachos. Vea, vea esta parte aquí al lado derecho. Demasiada. Se ve. A 151 años de su creación. Y eso que solo están enfocando la parte donde está la tarima presidencial, ¿no? Imagínense ahí para atrás o de ahí para adelante, ¿cuánta gente más hay alrededor? Victorias fundamentales para la consolidación de su independencia. Manfred, saluditos. Mirando que los cadetes marchen, ¿no? Cada arma tiene un desfile diferente, ¿verdad? Por decirlo, la Fuerza Aérea era la mano hacia adelante. Y aquí veo que los de la Armada es la mano al cinturón, ¿no? Hacen su paso por el palco oficial. La Escuela de Suboficiales de la Armada, creada el 29 de octubre de 1897. Y que incorpora desde entonces a jóvenes de todas partes del país. Su lema, lealtad y eficiencia. Su misión, la tarea permanente de formar a futuros suboficiales. Contribuye con su enseñanza a que puedan adquirir los conocimientos profesionales necesarios para saber operar los medios navales de la nación, defender los intereses marítimos y hacerlo con honor, coraje y compromiso. Educa a nuestros hombres y mujeres para que desarrollen su mayor potencial personal y profesional, inculcando valores éticos y morales al servicio de una sociedad integrada. Los forja de un sólido espíritu militar, apego a las tradiciones navales y un profundo sentido del deber, aspectos que les permitirán comprender el compromiso asumido voluntariamente con la nación argentina. Seguidamente hace su paso frente al palco oficial el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. Este liceo es una prestigiosa institución educativa perteneciente a la Armada Argentina, con 77 años de sólida trayectoria en la formación de jóvenes cadetes entre 12 y 18 años. Los liceos son las escuelas de oficiales, ¿no? Entiendo. El decreto presidencial número 22.892, el 28 de diciembre de 1946, ha jugado un papel fundamental en la formación de futuros guardiamarinas de la Reserva Naval Principal de la Armada. Lleva su nombre en honor al almirante Guillermo Brown, considerado padre de la Armada Argentina y figura central en la historia naval de nuestro país, transmitiendo su legado de liderazgo y valentía a sus alumnos. Sus cadetes egresan del instituto alcanzando tres titulaciones: bachiller en ciencias naturales, guardia marina de la Reserva Naval Principal y reciben la certificación para realizar el carnet de patrón de yate a vela y motor. Acerca del palco oficial, los cadetes de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, instituto dependiente de la Armada Argentina, que tiene como finalidad la formación de los oficiales de ultramar de la Marina Mercante Argentina. Uy, eso de la Marina Mercante, eso es un trabajote, huevón. La Náutica abrió sus puertas el 25 de eso sí es un trabajote. A mí me gustaría, si algún hijo mío le gustaría ser militar, que se fuera por ese lado.
a Marina Mercante. Porque, a ver, a nivel mundial, ¿por dónde se mueve toda la economía del mundo? Por el mar, ¿sí o no? Por el mar. Eso es un buen chicharroncito. Especiales de la República Argentina, que desde 1978 abrió sus puertas a la incorporación de mujeres. Cuenta actualmente con un plantel de cerca de 400 cadetes. Su exigente entrenamiento profesional les permitirá desempeñarse como oficiales de grandes buques, portacontenedores o megacruceros de pasajeros. Imagínese. Tanque petrolero con... Esa gente gana buen salario, weón. Buen salario esa gente de la Marina Mercante, weón. Y es que a nivel internacional eso es lo que mueve el mundo, weón, el mar. Es un chicharrón bueno. Gracias, José. Juan José, gracias, parcerito. Hace su paso frente al palco oficial la Escuela Nacional Fluvial Comodoro Antonio Somellera. Los orígenes de la escuela se remontan a la década de 1920, en donde se organiza en la zona próxima a La Boca, puntualmente en la isla de Marchi, un taller de oficios relacionado con las actividades del puerto y embarcaciones fluviales. La pujante flota mercante de la época provocó la necesidad de crear formalmente una escuela de aprendices, la cual fue inaugurada en 1942 con el objetivo de proveer de personal capacitado a la flota fluvial, remolcadores, dragas, balizadores y también así al resto de los buques de la Marina Mercante. En 1981 pasó a depender de la Armada Argentina. A continuación, desfila frente al palco oficial el comando de la flota de mar. Este comando es una fuerza compuesta por los buques de combate logísticos y de apoyo que en operaciones incorpora al resto de los componentes de la armada para constituir... Pero este desfile está mucho más grande. Herederos de las Han desfilado más... Nuestro gran almirante don veo que están saliendo todas las instituciones. Destacándose el combate de Montevideo. Porque vuelvo y repito, los de desfiles anteriores era algo muy cortico, ¿no? Esta gesta fue instituida como el Día de la Armada Argentina. Ah, vea, ya veo ahí a los generales, ¿no? Los comandantes. Antes usted veía que eso era un desfile muy rápido. Palco de autoridades, la compañía de desfile del comando de la Infantería de Marina. Este componente fue... Disfruta su delicia.